historia. Vengo a contarles la historia de cosas que pasan en nuestra región. Hay muchos que creen en el diablo, hay muchos que creen en el diablo y le piden dinero con la condición de entregar a un trabajador todos los años. El distinguido, entre todos el mejor, que le entrega a un trabajador todos los años. El distinguido, entre todos el mejor. Y el diablo dice, ten cuidado con un engaño, que su dinero nunca cambia de valor. Ay, la gente decía que allá en convención siempre se perdía al año un trabajador. La gente decía que allá en convención siempre se perdía al año un trabajador. Al año un trabajador se perdía allá en convención. Pero una vez se presentó una polvareda, todo era oscuro, aunque afuera estaba el sol. Y de repente llegó una bola de candela. Uy, decía la bola, ¿dónde está Jorge Landón? Ahí la gente corría con miedo y pavor, y el diablo decía, no quiero trabajador. La gente corría con miedo y pavor, y el diablo decía, no quiero trabajador, yo no quiero trabajador, yo quiero esa Jorge Landón, no quiero trabajador, yo quiero esa Jorge Landón. Al diablo le salen los cachos, le llama candela y se pone a reír. Porque no quiero más gente de su trabajo, yo quiero un rico de tanto que hay por ahí. Y el diablo dijo, yo te traigo un primo hermano que tú conoces, y es Rodrigo Lacurti. Ay, Jorge le dijo, yo te traigo un primo hermano que tú conoces, y es Rodrigo Lacutí. Y el diablo le dijo, ay no, por favor, tráigame otro primo, porque ese es un vividor.